Continuamos acá en una tarde rodriguense hasta las 18 horas. Bueno, ahí pudimos tratar, probamos de vuelta. Vieron que esto, la tecnología no nos puede vencer. ¿Por qué? Porque la tecnología la fabrica el hombre, entonces no nos pueden llevar por delante. Y en esto de no llevar por delante, poner las cosas en claro. En estos días, la semana pasada, si no me equivoco, de acá del Consejo Deliberante se aprobó una ordenanza, ¿no?, donde se creó lo que sería el Programa Local Social y Deportivo Micaela García, ¿no?, un proyecto que se ha presentado y fue aprobado. Y en esto de, justamente con este nombre, esta ordenanza que salió por el tema del deporte, Micaela García, y uno por ahí empieza a mirar, y yo me acuerdo que en su momento hubo una ley que se sancionó con el nombre de Micaela García. Por eso lo tengo en comunicación telefónica al doctor Elías Badalassi. Elías, muy buenas tardes, te habla acá Eduardo Medina, de Una Tarde Rodríguez. ¿Cómo andás? Hola Eduardo, bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo andás? Che, bien, agradecido por este momento que... este tiempito que te tomás para charlar un ratito. Ya hemos charlado bastante, bastante no, sino en el sentido de que no es la primera vez que lo hacemos. Claro. Elías, una así como yo comentaba recién, ¿no?, que acá desde el Consejo Deliberante se aprobó una ordenanza con respecto al tema de promover el deporte y que no haya un poquito, lo que manifiesta es que el objetivo general es la promoción de las actividades de formación e inclusión deportiva en lo que es el hombre y la mujer. Y se tomó como título a esta ley, ¿no?, que es, se sancionó hace un tiempo atrás, la ley Micaela. Pero me llamó la atención que en esta ley se ha pedido un amparo para que se suspenda. A ver, en donde vos estás al tanto con respecto a eso. Sí. Pero primero y principal, ¿vos podés hacer un resumen? ¿Qué es la ley Micaela? Sí, cómo no. Bueno, a ver, comencemos con el caso de quién era Micaela García. Micaela fue una chica que lamentablemente fue asesinada. Ella vivía en Entre Ríos y fue asesinada por un violador, el cual también, antes de asesinarla, la violó. Lamentablemente, en este caso, lo que había ocurrido también es que el violador había sido condenado por dos violaciones anteriores realizadas, y una jueza de la provincia de Entre Ríos le dio al violador condenado salidas transitorias, lo cual es terrible, porque nosotros sabemos el trasfondo que hay en cuanto al problema que tienen los violadores, que es que ellos mayormente reinciden, entonces bajo ningún punto de vista se les puede permitir salir. Tienen que cumplir una condena, y de hecho a mi modo de ver tiene que ser una condena ejemplar, no lo que últimamente hacen. Pero bueno, acá hicieron todo lo contrario. Lo condenaron y le permitieron salidas transitorias. Dentro de esas salidas transitorias, él vuelve a violar, en este caso viola a Micaela, y la mata. Hubo un gran movimiento de apoyo, digamos, a esta chica, que culminó en diferentes tratamientos de lo que hoy en día es la ley Micaela, sancionada el año pasado en sesión extraordinaria en el Congreso. Ahora, cuando uno lee los fundamentos de la ley sancionada, se encuentra que poco tiene que ver, más allá de que han usado el nombre de esta chica y su triste caso, poco tiene que ver con Micaela en sí lo que realmente impulsa la ley llamada Micaela. En realidad, la ley Micaela, el nombre se lo dan de una manera político-mediática, digamos, pero el nombre real, el nombre formal, cuando uno busca la ley, se encuentra que es de capacitación en género y violencia contra la mujer. Ese es el nombre exacto, lo oficial, digamos. Y el número de la ley es la 27499. Entonces, cuando uno se pone a ver los fundamentos, como te decía, se encuentra que los argumentos son totalmente en contra. No tiene que ver con en sí la esencia de lo que le ocurrió a esta chica. Uno de los argumentos, como simplemente para mencionártelo, es la defensa del lobby LGBT. Por ejemplo, es la discriminación a aquellos que
son considerados, según su percepción de su identidad, transexuales o homosexuales o con una identidad diversa o fluida. La ley, en los fundamentos, promueve la lucha y aceptación en contra de la discriminación de estas personas para promover, de cierta forma, entre comillas, espacios igualitarios en cualquier lugar. Y es de capacitación obligatoria a los tres poderes del Estado para que los tres poderes del Estado puedan capacitar a cada uno de los empleados públicos en las cuestiones relacionadas con género y violencia contra la mujer. Ahora, cuando uno se pone a analizar y se encuentra que el tema de los fundamentos están más relacionados con lo que te conté y no con en sí la violencia hecha sobre Micaela, la violación y su muerte, se va dando cuenta de que están impulsando en realidad una agenda de género que el gobierno ya desde el año pasado le empezó a meter mucha presión y mucha fuerza en eso, y que están usando el nombre de una triste chica que bueno, lamentablemente la pasó muy mal. Ahora vos me decís que salió una ordenanza. Bueno, eso es triste también, porque fíjate que es una ordenanza, están usando el nombre de una chica que fue violada y asesinada para una ordenanza de inclusión en el deporte, que no tendría tampoco que ver. Entonces, bueno, en relación a eso, lo que hicimos, yo fui contactado por el diputado Alfredo Olmedo e interpusimos un amparo colectivo contra el Estado Nacional para la suspensión y posterior derogación de la ley Micaela. Eso ya fue presentado y bueno, estamos a la espera de una respuesta de la justicia. Si esta respuesta es negativa, ¿cuáles serían los pasos a seguir luego? Bueno, hay diferentes estrategias. Algunas las voy a poder contar, otras preferimos reservarlas, Totalmente, se entiende. pero en principio lo que estamos buscando es una respuesta rápida de la justicia porque presentamos un amparo colectivo, pero también dentro del amparo solicitamos una medida cautelar con efecto erga omnes, por la cual estamos solicitando prácticamente lo mismo que está relacionado con la suspensión de la ley, suspensión inmediata de la ley. Eso suspendería en gran parte, si la ordenanza está basada en esa ley, suspendería la ordenanza también. Y el efecto erga omnes es para todos los empleados del Estado, por lo tanto eso abarcaría cualquier parte del país. Eso lo estamos pidiendo y lo hemos pedido una vez más la semana pasada, porque bueno, la justicia todavía no estaba respondiendo. Así que en base a eso hicimos una nueva presentación, digamos, solicitando que, bueno, el juez o la jueza resuelva de una manera inaudita parte, que eso quiere decir que sin darle traslado a la otra parte, resuelva la cuestión. Todavía no tenemos novedades. Respecto, vos me preguntabas, ¿qué se hace si llega a ser rechazado? Bueno, primero y principal es bastante probable que lo rechacen por cómo viene manejándose la justicia, no en estos temas, sino en cuestiones relacionadas con el gobierno de turno. Exactamente, pues sí, digamos que, perdón que te corte, Sí. es como una bajada de línea que se está haciendo a nivel general. Sí. Entonces es poco probable que un juez se arriesgue a comprometerse, sobre todo en un año electoral, a hacer algo en contra del gobierno. Está bien, no es el mismo gobierno y son casos distintos, pero bueno, recordemos que hubo personas que se han levantado contra un gobierno, ya sean fiscales, ya sean jueces o lo que sea, y mínimamente después fueron perseguidos. Entonces, es bastante arriesgado, realmente, pero bueno, lo estamos intentando. El amparo se interpone siempre que no haya otra medida más idónea. Entonces, por ahora, lo que sí te puedo decir es que el amparo es la mejor opción y por ahora quizás también la única opción. Luego, si se rechaza, bueno, se verá. Hay estrategias armadas, pero mucho no te puedo adelantar. No, no, te entiendo. Elías, como abogado y viendo un poco también todos estos
últimos casos que se vienen teniendo y, mejor dicho, que son de público conocimiento con los casos de abusos, y de violaciones y chicas que menores que han quedado embarazadas y que se le han practicado una cesárea, sí, prácticamente, digamos, un asesinato, porque se sabe muy bien que ninguna criatura en muy pocos meses resiste. Claro, sí, ¿no? Sí. Y te digo que en esto también, yo lo que estoy viendo, y en esto porque me tocó algo muy de cerca en colaborar con una chica que también, por ende, no voy a estar dando ningún nombre, claro, en donde también le tuvo un caso de abusos y participé un poco en el seguimiento de la denuncia y después tener que de ir un lado al otro, de comisaría de la mujer a otra comisaría de la mujer, el juzgado y así sucesivamente. ¿Vos ves que en todo esto de lo que están queriendo promover el aborto, realmente están acompañando a estas chicas que dicen de defender a la mujer? No, definitivamente no. Yo estoy en contacto directo con gente con la cual trabaja, por ejemplo, te tiro con Grávida, que es un equipo de personas que trata de contener a las mujeres embarazadas que tienen algún tipo de problema o vulnerabilidad o inestabilidad. Y también tengo conocidos dentro de lo que es el CAM, que es un centro de atención a mujeres, que mayormente está en la provincia de Buenos Aires. Esa gente sí se especializa. Bueno, tengo contactos también dentro de los que intentaron colocar, y bueno, finalmente fue colocado, pero sin el apoyo estatal, el 0800 de ayuda a la mujer con embarazo inesperado. Esa gente es la que realmente se preocupa por las dos vidas. Esa gente es la que realmente se mueve y trata de colaborar. Grávida, te puedo dar fe de que ellos te buscan pañales, te tratan de acomodar todas las cosas, tratan de ayudar a tu familia, te dan una contención hasta psicológica. Yo desde el otro lado, lo único que veo es que ellos luchan por un derecho que, Dios quiera, jamás lo consigan. Pues el derecho, bueno, es una cuestión positiva, y si el hombre la decide, lamentablemente, yo no la voy a aceptar, pero bueno, tendría que ser una ley. Ahora, eso no existe hoy en día, pero toda esa gente está luchando por conseguir eso y no por pensar directamente en la mujer, más allá que el discurso de ellos sea de esa forma. ¿Y por qué te lo digo, por ejemplo? Porque están tratando de lograr conseguir que se legalice el aborto y no luchan, por ejemplo, contra las otras causales de muerte que existen a nivel país en toda la República Argentina, como pueden ser accidentes cerebrovasculares, accidentes de tránsito en relación con las mujeres, problemas relacionados con cáncer de mama, que son los que mayor cantidad de, o cáncer de útero, que son los que mayor cantidad de porcentaje y probabilidades de muerte tienen en relación con, por ejemplo, muerte por abortos. Entonces, no se están preocupando por la mujer en realidad o por mejorarla, sino que en realidad están aprovechándose con un discurso bastante convincente para ciertos sectores de que abortar es la mejor decisión y que cuando uno aborta se te terminan todos los problemas. Y en realidad es todo lo contrario. Comenzás a someterte a un proceso natural y espiritual por el cual terminás peor de como estabas. Hay muchos tipos de aborto entre los cuales hacen que la mujer vuelva a experimentar la violación por el tipo de expulsión que genera el aborto, y también nos encontramos con el tema del estrés postraumático, que en el caso de los abortos está denominado como síndrome posaborto. Sí, sí, que ahora en un ratito voy a tener una charlita con una mujer que es Viviana Lázaro,
que es colaboradora voluntaria, y mejor dicho, del CAM. Bueno, excelente. Ella te lo va a saber explicar muy bien todas estas cuestiones. Sí. Realmente es algo que no lo están mirando, no se lo están contando a la gente. Hay chicas que han muerto usando misoprostol y los medios no lo informan. Y sobre todo las madres que abortan a sus chicos han quedado mal. Sí. Realmente se genera un nuevo trauma, tapan un trauma con otro y Que la es verdad que no peor es lo todavía, mejor. Claro es que es peor peor. todavía. Sí, en esto te preguntaba, Elías, porque, bueno, a mí me tocó, como te decía, el caso en donde, qué sé yo, me citan del juzgado estar a las 8 de la mañana y recién me atendieron a la 1 de la tarde. Claro. Entonces, pues fíjate, si estamos hablando de el hecho de contener, el hecho de ayudar, ¿cómo puede ser de que tanto se gaste en, por ejemplo, cuánto tiempo llevó para sacar esta ley? Y ni hablar también otras leyes que están promoviendo todo esto. Y digo, ¿cuánto más? O sea, vos te vas a un juzgado y vos lo ves a diario, ¿no? Los juzgados que están tapados de trabajo, gente, o sea, juzgados que necesitan personal, gente que tiene que estar horas y horas esperando. Que ahí es donde realmente se debería estar invirtiendo. Sí, tal cual. Además, imagínate, si hubiese salido, yo ya lo dije en una nota el año pasado, si hubiese salido la ley de aborto, el proyecto de ley del año pasado, hubiese generado un rechazo total con todos los sectores que quedan excluidos fuera de esa ley, como por ejemplo los hombres, los padres. Aquel hombre o padre de familia no podía tomar ningún tipo de decisión según la ley en relación con su futuro hijo. Quedaba supeditado a la decisión de la madre si quería abortar o no libremente hasta la semana 14. Entonces, ahí nos íbamos a encontrar incluso con aquellos padres que sí lo querían tener, interponiendo un recurso de amparo, como lo que estamos haciendo con Alfredo Olmedo con la ley Micaela, un recurso de amparo específico para que un juez ordene la detención del aborto de su esposa. Entonces, nos podíamos llegar a encontrar con incluso cuestiones que colapsen aún más al sistema judicial, que vos lo decís muy bien, Totalmente. viene desbordado. Esto iba a ser mucho peor, incluso, y sabiendo que estamos hablando de la vida de personas por nacer. Es cierto, y si uno también va tomando un poco el historial de otros países que han legalizado el aborto, y muchas veces que se promueve y dice, no, cuando se legaliza el aborto disminuye, y es una mentira terrible Es una porque mentira, sí. se triplica y cuatriplica la cantidad de abortos. Así que ningún lugar estaría preparado para hacer eso. Sí, nada. Eso es una utopía. El argumento de que se reduce puede ocurrir únicamente, pero no ha pasado encima. Pero bueno, si pasaría, serviría únicamente para demostrar que el número que ellos decían de abortos que se estaban produciendo era muy inflado. Entonces, como se producían menos una vez salida la ley, entonces ahí se notaba que el número anterior había sido inflado. Pero en realidad no pasa. Lo que ocurre es justamente como vos decís, hay muchos más. El ejemplo más claro de todos es el de Estados Unidos, cuando se producían, ahora no tengo muy bien el número, supongamos 500.000 antes de que salga el fallo Roe versus Wade, hace ya más de 50 años. Y una vez que salió, pero se quintuplicó el número, fue exponencial la cantidad de abortos que se practicaron. Entonces eso tampoco trae una solución. Termina generando lo que algunos le llaman como un nuevo método anticonceptivo, pero mal dicho, porque ya la concepción existió, entonces no puede ser anticonceptivo, pero se termina naturalizando de esa forma. Es bueno, te falló el DIU, te falló el preservativo, te falló la pastilla el día después, y bueno, te haces un aborto. Y no es así. No es así como son las cosas. Totalmente. Bueno, doctor Elías,
Muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos que en esto se tenga suerte, ¿no? Y que el amparo salga lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, gracias por este espacio, por esta oportunidad. No siempre pasa, eso siempre quiero recalcarlo, así que te agradezco que vos seas uno de esos pocos medios que dan lugar a estas cuestiones para que la gente se entere. Es cierto. Y bueno, en sí, también yo agradezco el tiempo que vos te tomás, ¿no? Porque siempre estás, cada vez que te he consultado para poder charlar, siempre me dijiste el sí. Así que en eso también, ¿eh? Muchísimas Bueno, gracias. Y bueno, hasta cualquier momento, Elías. cómo no, cómo no. Bueno, un Gran abrazo abrazo, que grande. tengas una próxima Pascua muy feliz. Muchas gracias, igualmente, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias, gracias. Estábamos ahí en comunicación telefónica.